Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video sobre qué son las notificaciones push y cómo lo configuro tanto en los grabadores como en la apps XMAir. La notificación push es aquella que me va es a través de puede captar el movimiento una de las cámaras y me envía al celular a la apps. Puedo tener dentro de mensajes. Normalmente esto lo encuentro en los grabadores H.264, llamemos lo que son OEM. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Si tienen alguna consulta y está a mi alcance, les puedo colaborar. Necesito que estén suscritos para poder colaborarlos. Bueno, estando en el firmware del grabador, lo primero vamos a hacer el firmware del grabador. Vamos a darle ver cómo está en línea. Vamos a configurarlo para que envíe las notificaciones push a los celulares y vamos a configurar en el celular. Entonces, primero yo tengo que verificar que esté funcionando el movimiento. En menú principal, alarma, me voy a detección de movimiento y tengo que tener activo y activar donde dice móvil informó. Información a los móviles. Estas dos opciones debo de tener activa. Debo de tener activa para que comience a funcionar. Recordemos que en este tipo de grabadores, para detectar el movimiento son unos piecitos. En sistema, yo me voy a servicio de red. En sistema, me voy a servicio de red y yo veo el estado. Normalmente viene desactivado. Tienes que activarlo. Ya lo configuraste, pero debes de activarlo. Aquí veo que está conectado, está en internet y no, viene desactivado. ¿Cómo lo activo? Me voy a la opción, hago clic en móvil, hago clic en el lápiz y activo en el checkbox. Pongo acá y me va a cambiar el estado a activo. Ya en sí, en el celular, ya el grabador está listo para ya enviar. Ya configuré y lo activé. Configuré la detección de movimiento y activé para que envíe los mensajes al celular. Tengo lo importante es en la parte inferior. Nos vamos a ir a la parte de alarma. En alarma yo veo el puntito, significa que me ha llegado mensajes. En el XMAir me ha llegado mensajes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pongo, presiono en la ruedita, presionar en alarma y activo. Viene por default, viene desactivado. Activo significa que es de color azul, desactivado es de color gris. Y finalmente yo verifico cuando esté cargando las cámaras. Me puedo ir a la ruedita, a la parte de configuración, selecciono alarma inteligente y debo de poner enviar a teléfono para que pueda funcionar de una forma correcta. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos de Guayaquil, Ecuador.